buenas a todos, bienvenidos al noveno episodio de este Alien Isolation. Y bueno, lo habíamos dejado aquí justo después del gran homenaje que se le dio en el episodio 8. Y tras recoger el lanzallamas, un arma que va a ser muy útil para, no para matar, pero sí para ahuyentar al alien. Así que vamos a ver qué plan tiene el Marshall este, que nos ha dicho que tenía un plan. Y espero que no sea morir el plan, la verdad, porque es el único plan que suele haber en este juego. Bueno, tenemos recarga. Pack de recarga. Pues no tiene nada. Placa identificativa. Tenemos aquí lanzallamas, porra eléctrica. Por ahora no lo vamos a utilizar. Así que vamos allá. Aquí también hay algo que no habíamos visto antes. Primera trampa inutilizada. Wait, nos hemos quedado sin una trampa. La criatura ha hecho explotar los explosivos de la torre residencial y dicen que los muelles del terminal espacial han sufrido daños. Creo que no le hemos hecho nada. Algo pasa en San Cristóbal. O sea, que puede que haya vuelto. Busco un camino al tránsito de la torre Scimed. Espero por Dios que los sensores de la recepción de enfermería sigan activos. Formularios de arrestos, a ver. Vale, Henry Marlowe, que es el que hablamos antes. Indefinido. Celda 1, Tanaka Mike, delito número 342, embriaguez. Vale, se pilló una borrachera. Celda 3, Robert Webster, delito tal, incidente doméstico. Vale, liberado por un fallo en la seguridad de la estación. Vale. Audio nada. Así que volvemos a esta puerta, que es la que se supone hay que ir. Supone que hay que ir. Ripley, ¿vas para allá? Sí. Ricardo llegará antes que tú. He mandado a tu amigo Samuels a procesamiento de androides. Una vez matemos a él. Coño, esa cosa. Voy a hacer que acceda a Apolo y levante el bloqueo. ¿Crees que Samuels lo hará? Decía que quería ayudar y yo ya tengo demasiado que hacer. Además, es un sintético. Lo tendrá más fácil para entrar ahí. Pues sí. Mira, Ripley, somos las únicas personas que se interponen entre Sebastopol y el desastre absoluto. El desastre absoluto ya ha sucedido, Waits. Lo único que podemos hacer ahora es matar a ese cabrón. Pues no te queda nada. No te queda nada, chavalita. Bueno, como siempre, vamos a utilizar cada punto de guardado. Por supuesto que sí. Vale. Bueno, pues a ver. A ver cómo nos va esta caza, entre comillas. Pues si acaso me voy a equipar con lanzallamas. Nuestro personal humano y sintético les da las gracias por su uso continuado del tránsito de Sebastopol. Una de estas nos va a venir el alien en el ascensor y me voy a cagar aquí, pero vamos. Bueno, a ver qué nos encontramos en esta torre, porque yo este plan no tengo nada claro qué es lo que quiere que hagamos, pero bueno, por lo menos tenemos el lanzallamas en caso de que nos venga el alien en plan kamikaze por nosotros.
Los servicios de ayuda técnica y Gemini Exoplanet Solutions. Vale. Estación con conexiones a Sixon Communication Technologies, los servicios de ayuda técnica. Estoy en la torre System. Ten cuidado, estoy detectando errores en los sistemas de la zona. Joder, empezamos bien ya. Venga, y otra vez grabamos. Más que nada porque si nos matan, no tenemos que volver a repetir, ¿no? Entonces, hay que ir al núcleo del servidor. Joder, ya anda por aquí el alien, me parece. ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! ¡Hostia, macho! Me ha explotado en toda la boca aquí la... Por favor, diríjase a su punto de evacuación más cercano. Esto no es un simulacro. Mantenga la calma. Extraño. ¡Hostia, coño! ¡Que me cago en su puta madre! Joder, su puta madre. Joder, me ha dejado puto mierda este de los cojones. Además me pilló con... No tenía nada encima como para golpearle. Déjame... Coger el revólver. Joder, es doble susto que me he llevado. Cabrón del... Joder, vaya ruiditos, eh. Otro androide aquí de los huevos que... No, pero entonces, a ver, tiene que ser por el vestíbulo, pero aquí está cerrado. Entonces, ¿dónde cojones es? Porque si esto está cerrado... Por allí no se puede ir. Aquí tenemos el marrón este de los huevos. Pero tiene que haber... Ah, vale. Sistema de inteligencia... Aquí está, coño. Hay que extinguir el incendio. Bueno, y ahora... Que ya extinguimos el incendio. Imagino que las puertas estarán abiertas. Ah, mira, lanzallamas. Esto no viene bien. Hostia, y etanol solo. Máximo. A ver, vamos a mirar. Vamos a mirar si tenemos para crear. Todo máximo, macho. Granada cegadora. Ya no podemos quedar más. Vale.
piezas, no hay más. Joder, macho, mira que... qué ruiditos, ¿eh? Wait, ¿qué le pasa a esta estación? Siempre se ha caído a pedazos, pero con el desmantelamiento muchos sistemas han quedado desactivados. Y teniendo en cuenta que la mayoría de la gente está demasiado ocupada intentando seguir con vida, pues esto es un maldito caos. Vale, hay que tener cuidado con estos, que no nos vean. La estación parece un cementerio, ¿eh? No sé si pegarle con la porra. ¿Eso que se ha oído era una explosión? No os preocupéis por eso ahora. La criatura está por aquí. Ah, eran aliados. Joder. No atacar a los aliados ni a los civiles. Bueno, yo, es que yo ya no sé ni a quién hay que atacar ni a quién no, ya. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. No ataquemos a los civiles. Algo que tuvimos que hacerlo. Pero fue idea vuestra, no mía. ¿Eso que se ha oído era una explosión? No os preocupéis por eso ahora. La criatura está por aquí. Ya la habéis oído. Vámonos. Vale, no hay nada. Tengo todo lleno. Vale, tengo que tirar para la izquierda. Esto antes no se abría, ¿no? Ah, por ahí se fueron los... los amigos, vale. ¿Y este aquí? ¿Este le han pegado un tiro en la cabeza o...? No, más bien le ha venido el amigo alien. Vale, aquí no había nada. Aquí tampoco. Imagino que hay que ir por este lado, donde nos encontramos a alguien por primera vez. Wait, la criatura. ¿Cómo se supone que la vamos a enterrar? Esta torre se construyó para procesar componentes de gran valor sacados del gigante gaseoso. Los protocolos antipiratería siguen activos. La torre puede sellarse, conductos, puertas, todo. Hay que construir una jaula en torno a la criatura. Ricardo cerrará todo. Sí, hombre, qué fácil es decirlo. Una jaula, dice. Sí. Vamos a ponerle aquí un cebo, a ver si pica. Bueno. Imagino que vamos bien por aquí. Bueno, de hecho aquí hay un mapa que no había cogido en su momento. Que, bueno, realmente no ha dicho... no nos ha dado gran cosa. Cabrón, estando por ahí, ¿eh? Vale, tengo que tirar todo tieso por aquí. La entrada está justo delante. Usa el terminal de recepción para abrir la puerta. El terminal de recepción, o sea que tengo que entrar aquí. Aquí hay otro mapa, joder. Me los fui dejando todos, ¿eh? Para grabar, que también es muy importante. Vale. Aquí.
Aquí está el terminal, imagino. Ahí está. Ricardo está finalizando el cierre. Tienes que cerrar las puertas de seguridad que hay por la escalera. Luego el almacén de suministros, el acceso a mantenimiento y la recepción del núcleo del servidor. Ve informándome. Joder. Que está aquí el mamón. Tocarlos tú los huevos, ¿no? Joder, macho. Esto es una vendida continua, man. A ver. Otro mapita, venga. ¿Qué me actualizas? Nada. Ese a lo mejor es el androide que utilizamos nosotros. Por eso a lo mejor no nos ataca, porque no tiene mucho sentido. Bueno, nosotros por si acaso a un metro de él. Sí, el cabrón habla más que la hostia. Bien, parece que es inofensivo, parece. Aquí ahora seguir subiendo. O la puertecita de aquí. Vamos a esta puerta primero. Vale, fue el de lanzallamas que nos viene perfecto. Yo no sé si estamos yendo bien por aquí, pero bueno, vamos al terminal a ver qué nos encontramos aquí. Puertas de seguridad. Para el grupo del campamento, no podemos estar de guardia 24 horas al día, pero entre los guardias voluntarios y los sistemas de seguridad de la torre, podemos proteger este sitio. A partir de este momento, no abriremos las puertas de seguridad para nadie y los viajes por suministro se me tienen que consultar. No podemos salir de esta, podemos salir de esta, muchachos. Thompson. A ver, espera que aquí hay otra cosa. No sé cuánto más voy a poder aguantar. Esto está abarrotado, sucio y la basura se empieza a pudrir. Ni siquiera sé si aquí estamos a salvo o no. Carter y Thompson encontraron un par de armas en su ronda de reconocimiento la semana pasada. Empiezo a ver a algunos de los que están aquí de manera diferente. Puede que esa mujer, Winters, tuviera razón. Que nada, si está más nada. Vale. O sea, que aquí se encerraron los amigos y se empezó a llenar esto de basura. Programación para quien no estuviera cuando ocurrió todo. No sé quién pudo escapar. Hay algunos cuerpos, pero a los demás se los llevaron por los conductos, uno a uno. Las puertas estaban cerradas, pero los conductos del techo se quedaron abiertos. Estaban atrapados y no había nadie que los ayudara a salir. Fue como un zorro entrando en un gallinero. Tú y yo tenemos dos opciones. Hay un campamento de gente que todavía confía en los mariscales, en el centro comercial. Y luego está Sinclair y su grupo de imbéciles con armas. Estos están por la zona residencial. Dudo mucho que duren más de una semana. Vale. Bueno, ahí estaba la puerta de cierre, pero quiero investigar bien antes de darle al botón. Aquí otro terminal. Joder, el cabrón anda por arriba, me cago en la hostia.
Hostia. Está bloqueado esto para... Joder. Aviso, Sinclair. Me han llegado informes verificados de que tú y tus hombres estáis disparando a los civiles y saqueando suministros. Espero por Dios que esa criatura te encuentre antes que yo consiga acabar con ella, Waits. Joder, macho. Sinclair, sé que hemos tenido nuestras diferencias desde que tú y el equipo de seguridad de Sixon llegasteis a Sebastopol. Pero ahora tenemos una situación preocupante. Necesitamos hacer piña. A cambio de tu total cooperación, estoy dispuesto a suspender mi investigación sobre tu participación en el comercio de artículos en el mercado negro y olvidarme de las acusaciones pendientes sobre la oficina de la Torre Sistech desde la que operabas con tus matones. Hagamos bien las cosas. Mariscal Waits. Vale. Celdas. Se puede abrir celdas. Vale, este es el otro lado. Vamos bien por aquí. Bueno, supongo que habrá que darle a esto. Pulsa, ya estoy pulsando, ¿eh? Hay que darle varias veces, a ver. ¡Hostia! Me apoyo. Hombre, joder, macho. Vaya viaje. Joder, yo le estaba dando la A y no me dejaba utilizar el rollo para cerrar. Hacerlo. Vamos a abrir esto. Ricardo está finalizando el cierre. Tienes que cerrar las puertas de seguridad que hay por la escalera. Luego el almacén de suministros, el acceso a mantenimiento y la recepción del núcleo del servidor. Ve informándome. Nos hallamos hoy con un nivel de contención de riesgos incrementado. Me ha parecido menos rollo de lanzallamas, vaya putada. Bueno. Bueno, qué cojones, me voy a utilizar el lanzallamas, que si vuelve a venir, este me lo voy a follar esta vez. No había caído que tengo ahora aquí yo esto. O sea que, como vuelvas a bajar, te voy a poner tibio. Aquí arriba había algo que no fui a mirar todavía. Joder, pues a ver qué es esto. Cautivo, se la llevó y no pude hacer nada para detenerlo. Primero se cargó a Dowd, entonces rajó a Lyon por la mitad y lo tiró a un lado como si fuera una muñeca de trapo. Luego arrinconó a Emma, yo estaba en las sombras y no me vio. Emma me llamaba, pedía auxilio pero no podía moverme, tenía demasiado miedo. Dejé que se la llevara, pero voy a encontrarla. Si encuentras esto, ármate. Joder. Buscando suministros. Eric, ¿puedes oírme? Eric, las malditas comunicaciones se han vuelto joder. ¿Estás ahí? Eric, soy Lincoln. ¿Me escuchas? He llegado a asistencia técnica. He cogido unas cuantas botellas de agua y algunas pilas. Ah, y también algunas herramientas. Ya se han llevado un montón de cosas. Voy a intentar entrar en el almacén.
Creo que ahí guardan los descodificadores. Nos vendrá bien tener uno. No pienso quedarme aquí abajo más de lo necesario. Hay algo, no sé cómo explicarlo, pero aquí te cagas de miedo. Quiero volver a la zona de carga. Llámame si recibes esto, ¿vale? Joder, macho, ¿qué ruido es ese? Escala el cabrón por aquí, me cago en su puta madre. Míralo. Bueno, aquí no hay nada de... Vale. A ver si puedo acabar de poner esto. Vale, no había nada más. Vale. Hay dos cierres, vale. Este es uno de ellos. Pero no me deja. Con A, pulsa A. Estoy dando la y no hace nada. Está mal. Un puto agujero a la derecha. Almacén de suministros cerrado. Vale. Uy, 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 uy. Esto no abre. Está jodida. Coño, ¿dónde cojones me metí? Ir a grabar porque me da a mí que voy a ir a grabar. Buenos días. Está el rollo de grabar. Sí, voy a ir a grabar, lo tengo aquí al lado. Carajo. Vale, así por lo menos si me mata el alien ya no tenemos que hacer lo del primer cierre. Cierre. Vale, más fuel de lanzallamas. Venga, vamos allá. Y era para la derecha, es que está mal, ¿eh? Pone A y eso es la izquierda. Acceso, mantenimiento bloqueado. Afirmativo, Ripley.
ahora... ¿Y ahora qué? Cierra el pasillo de recepción del núcleo del servidor. Hostia, el cabrón este anda por aquí. Déjame de todas maneras, a ver si puedo gastar más. Que tengo todo lleno, joder. El cabrón, su puta madre. Joder, macho. Toma, mamón. Toma por culo. Si encuentra algún desperfecto en estas instalaciones, díganoslo, por favor. Coño, qué gustazo darle un viajecito ahí al alien, ¿eh? La verdad, pero claro, esto gasta... Este cabrón anda por ahí. Terminal, o sea, este. Vale. A ver si no ha habido un maldito alien. Sí, ¿cuál es el código? Error en la BIOS, tal, tal. Franco ha estado investigando las filtraciones de los archivos y estoy seguro de que solo es un fallo en los ordenadores. Estos sistemas ARIOS son demasiado viejos para integrar completamente algo tan complejo como Apolo. También encontré otra cosa. Parece que alguien ha estado accediendo a los mensajes privados y a las cámaras de la gente durante los últimos 2 años. La Suiza Ejecutiva, San Cristóbal y hasta la oficina del mariscal ha sido pirateada. ¿Te suena de algo el nombre Ransom? Código de la carpeta. Ah, mira. 7789. Ripley, me lo he preparado todo. Solo tienes que ejecutarlo para acceder a la carpeta de seguridad, Ricardo. A ver. Sí, pero no, no salió nada. Bueno. Animación de seguridad, otra. Vale. Ricardo, la radiación del núcleo del servidor está cerrada. Bien hecho. Entra en el área de servidores. No hagas ruido. Pero espera, ahí había otra cosa aquí, claro. 7789. Soy Ransom. Acabo de ver tu mensaje. Sí, he estado en el archivo de transmisiones por relé y he estado descifrando cosas. Busco unos informes de una tripulación de la Weyland Yutani que pasó por Sebastopol hace tiempo. Sé que estás preocupado, pero ya hace mucho de eso. Vale, tengo que tirar, joder. Esto tengo que tirar por aquí arriba. Vale. Solo necesito saber algunas cosas. Es una transmisión rutinaria de la compañía enviada desde Cidus antes de que una nave iniciara el viaje de vuelta a casa. No tiene nada especial, aunque será mejor que nadie se entere por si acaso. Si dices algo, ya sabes, habrá consecuencias. Supongo que hay muchas cosas que Marie no sabe, ¿verdad?
Deja que sigan decodificando y avísame cuando acaben. Tengamos la fiesta en paz. A este lo ha cazado el alien, pero vamos. Bien cazado. Perfecto en estas instalaciones. Está cerrado. Tengo que tirar para allí. Voy a investigar por aquí. Dar con loro con los túneles estos, porque en una de estas me va a estar esperando, ya lo estoy viendo. Se ha actualizado el mapa. No sé si es el robot, o sea, el androide, o si está el cabrón este aquí arriba. Hay dos puntos, joder, macho. Purificar el aire para que yo pueda pasar por aquí. Cabrón este, hijo de puta. Vale, desbloqueo esto. Ruido, maja. Madre mía. Vale. Siempre hay alguien para apoyarte, para ayudarte. No seas cansino, hombre. ¿Qué deseas saber hoy? He preparado el cierre de emergencia en el terminal del área de servidores. Tienes que activarlo y salir de ahí. Mantendré la salida abierta hasta que salgas y cerraré la trampa. Coño, que tenía. Voy a grabar. Voy a grabar, pero vamos, más rápido que otra cosa. A ver, ¿y qué tenía que hacer? Vale, izquierda, todo por el pasillo y luego. Vale, vamos mirándolo. Vamos a investigar si hay algo por aquí. Esas putas entradas de aire no me molan un carajo. Está cerrado. Joder, estoy de cadáveres esto. Servidores, vale. Permita que le explique los protocolos de seguridad de Sebastopol. ¿Necesita alguna cosa? Yo no me fío, sí.
Aquí hay varios robots de estos. En una de estas me van a dar una alegría, ya lo estoy viendo. Hostia, qué bien el lanzallamas. Uy, esto me viene cojonudo. Vamos. Lo que pasa es que voy a tener que dosificarlo muchísimo. Ahora parece que tengo un montón. A ver. Bueno, puedo ir por aquí. Puedo ir por aquí. Sí, puedo ir por aquí. Este cabrón. Creo que viene por aquí. Me cago en la hostia. Hostia puta. Creo que lo tengo aquí, ¿eh? En la estuve. Está por aquí, tío. Tengo pegado al culo. Lo tengo pegado al culo. Sí, está abriendo las. Joder, está aquí, ¿eh? Joder puta. ¿Cómo me la lió? No me dio tiempo de dispararle, macho. Qué pasada. Eso que le llegué a apuntar ahí, pero bueno, ya sabía que me estaba acorralando el cabrón. A ver si vamos recuperando. Bueno, por el lanzallamas tengo bastante. ¿Qué pasa, tío? ¿Ya estás por aquí tocando los huevos otra vez? Joder, me acabas de matar. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Sí, pero ahora voy a ir por aquí directamente ya. Ah, pero por aquí no voy a poder ir. Entonces había que ir por ahí por narices. Joder, ya te obligan a ir por los putos túneles. Bueno, no del todo, porque podemos ir por aquí. Thank you.
Si es que el cabrón me estaba acorralando poco a poco, es hijo de la gran puta. Vamos a intentar rápido antes de que vuelva, porque yo creo que cada vez está más cabreado. Venga. Ha estado una buena de lanzallamas, porque el cabrón. A ver. ¿Dónde está el rollo para piratear? Aquí está. Estar aquí. Emergencia detectada en la estación. Comenzando cierre. Eso es, bien hecho. ¿Puedo salir ya, Ricardo? Espera un momento. Mierda. ¿Puedo salir ya? Joder, está cerrada. ¡No funciona! ¿A qué estás jugando, Ricardo? Arreglala. ¡Oh, Dios! Lo siento, horrible. Lo estoy intentando. ¿Qué pasa, joder? ¡Hostias! ¡Hostias! De nada me voy a curar, porque ya sabéis que nos huele el cabronazo este. Así que cuanto mejor vayamos de vida, menos problemas. Vale. Y ahora tenemos que tirar para... para el otro extremo, que es bajando. Pero ¿por dónde voy? Es que no hay otra puerta tampoco. ¿Para dónde se supone que tengo que tirar? Porque es por aquí. Tengo que volver para atrás. Joder. Pero aquí hay cositas. Aquí hay para guardar. Uf. Yo creo que vamos a ir para aquí, porque hay que grabar ya. Vale, guardado.
ahora. Yo no sé si hay que tirar por aquí, para abajo. Voy a desbloquear esto por si acaso también. Que para abajo, imagino que para abajo. Vale, voy a probar ir para abajo porque yo no se me ocurre otra cosa que hacer. Ricardo, ¿cómo has conseguido abrirla? Tuve que suprimir la alerta. Era la única manera de dejar salir a Ripley. ¿Lo has dejado escapar? ¿Lo teníamos encerrado y lo has dejado salir? Ripley, sigue detrás de ti. ¿A dónde voy? Toma el ascensor hasta los laboratorios de Gemini. Si te sigue hasta ahí, podremos atraparlo. Laboratorios de Gemini. Ripley, Ricardo, no podemos dejar que vuelva a escapar. De ninguna manera. Hay que volver para atrás. A donde estaba el ascensor, al principio de todo. Me imagino que aquí está, ¿no? Debe ser esto. Ahí está. ¿Qué coño ha sido esto? ¡Vete de aquí! No sería la primera vez que mato. Se me está agotando la paciencia. Haces bien. Haces, pero que muy bien. Es tu última oportunidad. ¡Lárgate! ¿Y este mono? Tenías que seguir. Joder, macho. Te voy a matar, cabrón. Vas a comer la polla, cabrón. ¡Te lo has! Va a venir el puto alien. Quité de encima, bueno. Joder, macho, pero no estaba muerto el otro entonces. Cago en la hostia puta. Si no es el alien, son los taraos. Tira para abajo. No, esto por aquí. No. Podría haber desbloqueado las puertas, pero bueno. Vamos por aquí. Ricardo, ¿cómo has conseguido abrirla? Tuve que suprimir la alerta. Era la única manera de dejar salir a Ripley. ¿Lo has dejado escapar? ¿Lo teníamos encerrado y lo has dejado salir? Ripley, sigue detrás de ti. ¿A dónde voy? Toma el ascensor hasta los laboratorios de Gemini. Si te sigue hasta ahí, podremos atraparlo. Ripley, Ricardo, no podemos dejar que vuelva a escapar, de ninguna manera. Joder, ahora voy a encontrar al mamón este otra vez.
pegarle. Si es posible que no me vea. Seguro que no era nada. Vamos a acabar malamente. Mierda. Aún puedes darte la vuelta. Te lo advierto. No digas que no te advertí. Vale, es que si disparamos... estamos jodidos. Bueno, lo que he hecho ha sido dejar que me viesen, ¿eh? Disparó el tío y yo me metí en el armario de abajo. Vino el alien y se los cargó. Una táctica bastante efectiva. Este sitio ya acojonaba antes de que todo se fuese a la mierda. Uy. Pero este, nos queda uno aquí todavía. Pero a este se lo folló el alien, bien folló, ¿eh? Eso no lo... Joder, macho. Vaya lío que me metí aquí. Creo que he gastado un taco lanzallamas, Madre mía, vaya lío innecesario. Bueno, lo importante es que ya tengo cerca la salida relativamente. Ya te pillaré. Ay, qué hija de puta la tía, Fuera lo que fuera, se ha ido. Ya, el hijo puta está ahí, cabrón. Vaya lío que se ha liado aquí. Y yo creo que voy bien, ¿no? No, me he pasado. No, voy mal. Tengo que meterme por aquí. Hostia, pero... coge el ascensor. ¿Ascensor? Si aquí no hay ningún ascensor, la madre que lo parió. No será un puto bug esto, ¿no? Ascensor, me estás hablando. Debe quedarse.
qué ascensor me estás hablando? Esto tiene que ser un bug como una casa, ¿eh? Pero no tiene sentido. No tiene sentido. Lo marca claramente ahí. Salvo que sea en la parte de arriba. Joder. Está la puta esa asquerosa. Esto no tiene sentido. No hay nadie por ningún lado. Sí, pero el ascensor... No miras dónde coño está. Es que eso está mal. Se la habrá cargado seguro, ¿no? A ver, esto tiene que tener algo mal, ¿eh? Aquí estoy justo en donde pone lo del ascensor. No tiene puto sentido. Voy a ir a grabar abajo. Tenemos un sitio de grabación aquí, si no me equivoco. Aquí está, vamos a guardar. Bueno, y aquí lo vamos a dejar. Voy a intentar descubrir a ver si es un bug, porque yo creo que esto se ha bugueado, porque ya veis que estaba en la zona que me decían de coger un ascensor y no aparecía nada. Así que nada, uf, pedazo episodio. Nos vemos en el 10º episodio ya de la serie Alien Isolation. Un saludo.